moment de l'espai d'actualitat al magazín Calafell Matí, en directe des de Calafell Ràdio. És moment de l'entrevista d'actualitat. I avui ens acompanya el Marcos Díaz, des del pastisser calafellenc. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? És de la pastisseria Rosana, de Calafell, molts ja el coneixeu. I avui ens visita perquè, bueno, estem a les portes de les festes nadalenques i primer de tot volem parlar de com va la feina amb aquesta elaboració de torrons i altres productes nadalencs. Doncs la veritat que molt bé, no es podem queixar. Aquesta diada, que és de Nadal, tenim molta feina, la veritat, igual torrons, panetons, polvorons, fent de tot. Com va l'elaboració del torró de Calafell? Ja en vam parlar aquí a Calafell Ràdio, Calafell Televisió, però va ser tot un èxit i crec que continueu, no?, treballant en aquest torró. Això mateix, va ser un èxit, l'any passat el van crear i van vendre un munt. I, bueno, tenim més varietats, però, bueno, el torró aquest de Calafell, aquest any hem fet una capsa nova, no?, hem fet un disseny nou i, bueno, tenim moltes ganes de vendre molt més. Quina és l'essència d'aquest torró de Calafell? Per la gent que encara no l'hagi tastat, què és el que conté el torró? Bueno, m'explico en castellà millor. Vale, sí, perquè els contem els ingredients, sí, no? Sí, és que és el mateix. Sí. L'essència d'este torró, la idea és fer un producte que sigui de proximitat, que sigui cercano, no? Entonces, se pensó primero en el municipio donde vivimos, no?, que tuviese esa identidad. Por eso tiene ese monumento que vendría a ser el castillo, ¿no? Es lo que refleja, ¿no? Luego le pusimos tres texturas, donde esas texturas vendrían a ser una yandulla. En este momento pensamos en algo de proximidad y un producto muy bueno que tenemos cerca es la avellana de Reus, que es muy cotizada en el mundo, pero realmente la tenemos cerca y no la aprovechamos lo suficiente. Y entonces decidimos hacer esa yandulla de chocolate con leche con esta avellana. Luego, acercándonos más y diciendo qué tiene Calafell, pues tenemos nuestro mar, o sea, el Mediterráneo, o sea, las playas. Ahí es donde pensamos en poner un toque salado y ahí es donde se nos ocurrió hacer este caramelo salado. Pero para darle más importancia, nos fuimos hasta el Delta del Ebro, donde allí sus sales son muy buenas y realmente hubo una cata de chocolates con esas sales. Es decir, una industria de chocolatera estuvo allí el año pasado también indagando con estas sales y con esas sales hicimos este caramelo salado que está en el medio. Entonces ahí le damos un toque de sal, un toque de playa. Y por último, bueno, pues lo último es un tierno de almendras, que le llamo yo, es muy parecido a un turrón de Gijona. Y bueno, aquí estamos un poquito basándonos en los frutos secos. Me acuerdo que aquí en Calafell había una pasta típica de Calafell que tenía frutos secos caramelizados, a los cursetans. Uh-huh. Y a vos hicimos este tierno de almendras. Y con eso englobemos todo lo que es Calafell. Son molts ingredients units entre ells que fan aquesta explosió, no? Això mateix. És una explosió i són textures que a la boca es fonen i fan un gust exquisit. Va ser tot un èxit i, per tant, doncs, imagino que heu incrementat les unitats enguany. Com està anant? Eso mismo. El año pasado hicimos más de 500 piezas. Este año es el turrón que más se destaca. Por supuesto, tenemos de yema, tenemos de coco, de pistacho, hay muchas variedades, uh-huh, de neulas, pero, por ejemplo, este precisamente lo vienen a buscar de todos lados. O sea, no solo se vende en el municipio, sino se vende fuera. Y esto es lo que más me gusta, porque yo lo saco fuera cuando voy a una feria y tal. Y la verdad que como tiene este emblema de Calafell, la gente lo lleva como recuerdo. Y entonces llega a todos lados. Clar, per tant, tens encàrrecs també, no només de gent que ve presencialment a sí, la pastisseria. En invierno, que es ahora esta temporada, se venden más, uh-huh, pero bueno, hay anécdotas, ¿no? Por ejemplo, que en verano viene gente que viene a probarlo, viene que aquí se lo hagan, porque yo estas cosas las hago muy en temporada, me gusta hacerlo así, pero a veces cojo encargos que se quieren llevar 10. Este verano, por ejemplo, una chica se los lleva a Suiza. Mm-hmm. I això és molt interessant, de veritat. Clar, es promociona Calafell també. Això mateix. I a més, a dins, a banda de la capsa que l'heu fet diferent enguany, a dintre també hi ha una explicació, no?, del torró. Això mateix. Jo crec que, per exemple, me gusta darle valor a les coses, no? No solamente que esté hecho en Calafell, que parezca que sea una publicidad, sino simplemente darle valor a las cosas. Entonces, mm-hmm, como este torró para mí tenía mucho valor, entonces quisimos, o sea, dar para tener más, digamos, ¿no? Entonces hicimos una caja personalizada, hemos hecho un flyer dentro donde explica cómo está hecho, de dónde vino esta idea y todo. Esto le da un valor añadido a las cosas. A banda del torró de Calafell, com bé deies, hi ha altres torrons. Quins són els que tenen més sortida a la vostra pastisseria aquí a Calafell? Bueno, el de coco, la verdad es que le agrada molt, ¿eh?, la gent. Uh-huh. És un torró de coco amb una gandulla també, amb neula, que també està molt bo. Un altre que també està molt bo és el de festucs, el pistatxo, que aquest turró, precisament el turró este de pistatxo, me hace mucha gracia que hacerlo este año, que l'any passat no lo hice,
porque un agricultor ecológico de Granada, que ahora vive en Calafell, me trajo estos pistachos totalmente gratuitos porque pensaba que yo podía transformárselos, ¿no? Uh-huh. Y entonces para mí tiene mucho valor también porque es lo que te digo, le damos valor a las cosas, no solamente que sean ecológicas, sino que aparte esa transmisión, o sea, saber que este hombre lo ha cultivado él mismo con sus propias manos y me las ha traído, yo los transformo, yo hago una pasta de pistacho, hago un praliné de pistacho, hago unos panetones de pistacho. Entonces, de esta forma yo le devuelvo ese, digamos, ese, el meter los pistachos y yo le doy producto, digamos. A banda dels torrons, quins altres productes típics nadalencs tenen sortida? Els polpurons, mantecados, uh-huh. també en fem, els panetones, que cada vegada es venen més aquí a Espanya i, bueno, tenen molta tirada, la veritat. A més, hem de dir que tot això amb elaboració pròpia. Sempre elaboració pròpia. Uh-huh. La entitat és això, fer un producte de qualitat amb elaboració pròpia. Des de zero, eh? Des de zero, sempre. Això és molt important destacar-ho perquè, bueno, hi ha molta gent que això ho valora, que sigui un producte de proximitat i que es comenci des de zero a produir-lo. Això mateix. Nosaltres, jo des de pequeñito sempre aprendí que una yema se basa con huevos, azúcar i maicena. Sí que industrialmente puedes comprarlas, o sea, hay muchas pastelerías que compran mucho producto. Nosotros, por desgracia no, le damos ese valor, sabemos el porqué de cada cosa. Si una crema o una yema, un praliné, una trufa, tiene un problema, o sea, tiene un problema no, simplemente tiene una textura diferente, un sabor diferente, sabemos el porqué de las cosas. Entonces, a nosotros nos gusta hacernos nuestros prainés, nuestras yandullas, nuestras yemas, nuestras cremas, nuestros croissants, nuestros panetones, basándonos en masa madre. O sea, que es muy importante, la verdad. Tot això consisteix també en molta feina, no?, que teniu a la pastisseria. Sí, no hay mucha producción. La idea es hacer un producto muy bueno, ¿vale?, pero no en producción en masa. O sea, no hay que vender mucho, sino poco, pero muy bien hecho. O sea, es decir, el panetone, hay un concurso que cada año se hace en España, que es el mejor panetone, y eso te da una publicidad muy importante. ¿Marcos participa? No quiero participar porque eso me va a hacer trabajar muchísimo. Y no es todo dinero, al contrario. La masa madre, por ejemplo, ahora estoy aquí, cuando salga de aquí me voy a hacer el panetone. Llevo 3 días para hacer un panetone, dándole de comer cada 4 horas a esa masa madre, fermentándola 12 horas el día anterior para ahora elaborarla, uh-huh. y hacer que ese producto tenga una durabilidad mucho más larga. Entonces nos basamos en darle ese cariño. O sea, no podemos, como lo explico, un bebé no lo meterías al congelador, ¿verdad? Uh-huh. Para conservarlo. Nosotros no podemos traer un producto congelado y venderlo. Nosotros lo que hacemos es darle cariño a ese bebé, darle comer cada 4 horas a esa masa madre, para luego sacar un panetone que va a tener una durabilidad súper larga. ¿Esta dedicación te viene de pequeño ya? ¿O de generación? Bueno, siempre yo de pequeño fui aprendiendo y no era consciente de todo el valor de todo ese aprendizaje. Y ahora, en estos tiempos donde faltan trabajadores, vamos a decirlo así, ¿no?, donde falta esta cultura, donde el trabajador está buscando a lo mejor más la parte de bienestar y economía y no está mirando por la profesión, entonces es cuando más valor tiene todo este aprendizaje que no lo sabíamos. O sea, ahora muchísima gente viene a mí a trabajar conmigo pues simplemente por aprender, o sea, aprender esas bases, porque es fácil sacar de una caja un producto y venderlo, pero el saber el por qué y cómo llegar hasta ahí és difícil. A banda, ja que parles d'això, doncs t'agrada ensenyar, no? I fer cursos, i bueno, també estàs molt enfeinat amb aquestes coses. Exacto. Aparte de la pastelería, que ya me da muchísimo trabajo, aparte pues estamos abiertos, siempre cada año nos llaman de diferentes escuelas, nacionales e internacionales, para poder enseñar cómo trabajamos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo como me dedico a la tienda porque fue lo que me dio, digamos, todo el título fue consagrado por esta tienda, o sea, por este negocio. Uh-huh. Y aunque tengo las posibilidades de tener mucho trabajo, a modo de concursos, de escuela y demás, nunca voy a dejar esta tienda porque para mí es la base, ¿no? Digamos. Pero siempre cada año acepto una de las propuestas que me hacen. El año pasado fue Barcelona, este año será Asturias. Volveremos a ir a París, volveremos a ir a Madrid. Cada año me invitan a la Feria Valencia Gastronómica para hacer una masterclass. Bueno, y todo eso pues sí que le damos publicidad, digamos, a la tienda y valora nuestro trabajo. Aquest 2023, a més, has participat en un concurs, ¿no? No, aquest 2023 he sido jurado. Jurado. He sido jurado. Uh-huh. Y el año que viene también. Y el año que viene vuelvo a ser jurado del mejor pastelero de España en Madrid, en IFEMA. Muy bien. ¿Y participar en algún concurso? ¿Lo tienes previsto? Tendríamos que estar en enero del año que viene, tendríamos que estar en París participando, porque después de haber ganado el concurso de España, grandes pasteleros me ofrecieron llevar, digamos, hacer un equipo
para que España, después de haber ganado Jordi Bordas, o sea, hace 13 años que España no participa en un campeonato del mundo de pastelería. Uh-huh. Y es como las como los mundiales de fútbol, cada sí. dos años se celebran, pero España no está. Y realmente hay grandísimos pasteleros, hay muchísima gente muy profesionales. Lo que pasa es que yo he picado a la puerta de muchos y, no sé, aquí como en España, como que la gente es muy de suya uh-huh. y como quieren dejar de perder su tiempo para llegar a algo que a lo mejor piensan que no va a tener un beneficio. Ya. O sea, yo hago piezas de caramelo o de chocolate artísticas sí. y la gente dice, bueno, ¿esto para qué? No lo vas a vender, no tiene valor. El valor es la profesión, el valor es hacerlo. Uh-huh. Y el valor es, digamos, la, no sé, ¿cómo decirte? O sea, Marcos Díaz, hace dos años no lo conocía nadie. Vale, antes, hace dos años yo era pastelero de un municipio, hacía triatlón porque hacíamos triatlón en Calafell, la verdad, una familia, muy bien. Pero llegó un momento donde mi hijo de 8 años me dijo, Marcos, me dijo, papá, ¿eso de internet lo puedes hacer tú? Y digo, por supuesto. Preséntate, ¿no, papá? Preséntate. ¿Lo puedes hacer? Y digo, sí. Digo, ¿y puedes ganar? Y digo, por supuesto. Entonces, trabajando para poder conseguir ese título, lo hemos conseguido. A partir de ahí, ahora todo el mundo me conoce. A partir de aquí, ahora tenemos la posibilidad de que tenemos un mundo muy abierto, que no solamente en España, internacionalmente, ya me reconocen como Marcos Díaz, el chico que hizo el bombón del Pavarotti, o ahora, por ejemplo, hemos creado una pieza nueva de chocolate. Hemos, o sea, lo que he hecho en Valencia, ¿hablo demasiado? No. Pregunto. Me gusta innovar, ¿no? Y la pastelería, por ejemplo, hace muchísimos años hacíamos lo que es la figura plana uh-huh. en chocolate. Luego empecemos a desarrollar una pieza con volumen a partir de huevos. ¿Vale? Y entonces yo he creado este año por primera vez, a través de mi concurso en Innovaciones, he podido crear una pieza en 3D. He podido crear a partir de una pieza plana, darle movimiento y ahora en una pieza con relieve, por muchas capas, hemos conseguido hacer una pantera. Y eso es lo que presentaba en Valencia. La verdad es que son impresionantes, las hemos visto, tus figuras, incluso las que has hecho también el año pasado, que uh-huh. la pudimos ver, era un violín. Sí, el violín uh-huh. fue para el campeonato, sí. Muy bien, y son espectaculares, la verdad es que tienen mucho trabajo, ¿no? Muchas horas de dedicación también. Sí, la verdad es que sí. Bueno, y salir al mundo, ir a campeonatos y estar en la actualidad, también te abre muchísimas vías y ves todo lo que realmente la gente aprende siguiendo estos sitios. La verdad uh-huh. que es muy importante, siempre se aprende. Muy la verdad bien. Es que ser el mejor maestro de España, sí, está muy bien. Pero yo cada vez que voy a una escuela, siempre alguien me enseña algo. Y a veces viene alguien a trabajar conmigo y aún sin experiencia, pero siempre me enseña algo. No sé claro. por qué, pero yo siempre voy aprendiendo de todo el mundo. Muy bien. Pues Marcos, muchísimas gracias por venir aquí a Calafell Radio, Calafell Televisió. Y que vagi molt bé gràcies. Aquests dies de festes nadalenques i durant tot l'any. Molt bé. Muchísimas gracias por tot i, bueno, moltes gràcies a tot. Gràcies i bones festes. Igualment. Tota l'actualitat al Calafell Matí.